en las puertas de la Cámara Empresarial de Metalúrgica de Rosario. Bueno, la lucha, bueno, no nos cuentan por qué se están movilizando ustedes hoy en el marco de este paro nacional. Bueno, nosotros nos estamos movilizando. Arrancamos hoy de la puerta de la UOC hasta la Cámara Empresarial para pedir por puesto de trabajo y por aumento de salario. Así que bueno, es una lucha que... un movimiento que ha pedido hoy la UOL Nacional y bueno, estamos apoyando porque nosotros pertenecemos hoy a la UOL y no dejar de existir porque siempre, digamos, tratamos de salir a las calles recordando a la gente que nosotros todavía estamos sin trabajo. ¿Cómo es la situación hoy en día de males? La situación es algo, te digo, a veces dice que está todo arreglado, el gobierno está hecho todo, pero la situación, estamos con una incertidumbre tremenda, creemos que se va a solucionar, ¿no es cierto? Pero, como te dije la otra vez, estamos a la expectativa, no queremos cantar victoria, vamos a seguir peleando hasta la última consecuencia. Como la otra vez estábamos reunidos ahí, y yo le dije a un compañero, si uno se queda en la fábrica, vamos a hacer dos y vamos a pelear hasta la última consecuencia. Estamos luchando, tratando de pelear por una victoria y yo sé que lo vamos a lograr.